arriba. Precisión, no velocidad. ¿Por qué? Ahora corre. ¿Y nosotros? No lo entiendo. Cuando un animal está herido, tiene que detener la hemorragia o morirá. Nos han herido. Y esto es una distracción. Es culpa mía. No. Busquemos a Sindri. Creo que sé dónde puede haberse metido. Llévanos. ¿Podemos coger el trineo? Tengo que pensar en lo que voy a decirle. Por supuesto. Allá donde miro, todo me recuerda a mis errores. Las acciones tienen consecuencias. Que te lo recuerden, no es castigarte. Eso parece. Si hubiera visto el engaño en el que caímos todos, detenido un ataque que no podías predecir, no seas ingenuo, Atreus. Tu padre tiene razón. Hay cosas que ni los dioses pueden controlar. Svana, Speki. Ven. Podemos coger el trineo cuando quieras.
Al templo de Tyr. Ahí es donde vamos. Mimir, ¿hay alguna posibilidad de traer a Brock de vuelta? Sindri lo hizo una vez. Tal vez podamos dar con el modo de repetirlo. Me temo que no, hermanito. Cuando a un alma le falta su fulgia, su rumbo, y abandona su forma corpórea como la de Brock, bueno, no puede llegar al lago de las almas. No solo está muerto, le han negado la entrada al más allá. No hay nada que podamos traer de vuelta. Se ha ido de verdad. Atreus, si pudiéramos hacer algo, te prometo que lo haríamos. Lo sé. Ha sido una estupidez desearlo siquiera. Echo de menos el agua del lago. Me gustaría coger un barco y alejarme navegando de aquí. Y de todo. No puedes alejarte navegando de tus errores. Es imposible olvidarlos. Yo lo he intentado. Así es. Te seguirán a donde quiera que vayas, hermanito. Si quieres navegar, que sea a un lugar concreto. El elevador del final del puente debería seguir funcionando. Podemos subir al templo en él.
¿Por qué estás tan seguro de que Sindri estará aquí? Es donde él y Brock se reunieron. Reforjar algo que se había roto. Estará aquí. ¿Sindri? Sindri, lo siento mucho. No. No, no quiero oírlo. No sabes lo que es eso. No dejaremos que Odín se salga con la suya. ¿El mismo Odín al que invitasteis a mi hogar? Nos engañó a todos. Pero algunos fuimos más necios que otros, ¿verdad? Os lo he dado todo. Mi talento. Mi amistad. Mi casa. Mis secretos. Mis tesoros. Y aún seguís pidiendo. ¿Y ahora qué me queda? Ni siquiera mi familia. ¿Quieres sentirlo? Esto es lo más parecido. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos? De podemos nada. Estás tú solo. No importa el precio. Si quieres hacer algo, apártate de una vez de mi vista. Vámonos. Déjalo. Que llore a gusto. Yo pensaba que éramos familia. Éramos.